Probando el audio, ahora sí. Uy, qué susto, gente. Pensé que no funcionaba el micrófono. Ahí así, saqué la música. No sé qué toqué y el micrófono no estaba funcionando. Pero acá estamos, en la lucha, que es mucha y cruel. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Noche de miércoles, gente. La primera ronda del Open Online, ¿sí? Que se está jugando pensado. Que se juega con los rígidos canones de la academia, ¿sí? Para poder analizar las partidas. Y después, por supuesto, tenemos el torneo abierto de 3-2 para aquellos que quieran sumar. Saben que pueden chiviar un ratito. Vamos a tener ahí una horita de torneo. Bueno, DixXSL, primer seguidor del canal en la noche de hoy. Bueno, ahí les pasé el enlace del torneo. Acuérdense que tienen que ser jugadores del club. O sea, se suman al club, es gratis, nada, suman y después pueden jugar el torneo, por supuesto. Tienen las puertas totalmente abiertas, ¿ok? O sea que en un ratito estamos en Chess TV. Pero de mientras, les cuento que tengo un par de compañeros acá conectados. Entre ellos está Don Mateo. ¿Cómo anda, Mateo? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bienvenido y vas a hacer la primera partida en sufrir. Me alegro. Ok. Bueno, cuénteme, ¿con quién jugó? Con Marcos. Con Don Marcos Ander. ¿Usted iba de piezas? ¿De qué color iba? Blancas. De blancas. Bueno, veo ahí que arrancaste con un peón de rey y te jugaron una defensa escandinava. Sí. Bien ahí. ¿Sigo? Tú dime. Sí. Bien, les pasé a ustedes, les pasé el enlace del torneo, o sea que de las partidas, o sea que ellos lo están viendo en directo. Ahí veo que comiste en el centro y Marcos tomó de dama. Atacaste la dama, bueno, todo esto es muy normal, ¿verdad? Ahí ocupaste el centro, muy bien. Él jugó con C6. Acá sacaste el caballito, él clavó, sacaste el alfil. Todo muy normal, ¿verdad? Bienvenido. Sí, sí. Bueno, ya te digo que se empezaron a sumar los compañeros. A ver quiénes están. Se sumó nuevo mensaje de Dean que dice... Creí que tenía follow el canal. Ah, ok. Dice que Dean está hace tiempo que está jugando y no sabía que no le había dado seguida al canal. O sea, que le dio seguir al canal. Eso es lo importante. Buenas noches. ¿Cómo anda Dylan? ¿Y cómo anda Pulpo? Se acaba de sumar. Les cuento que tengo... Para él les voy a contar a los compañeros que vamos a hacer un tornito en un ratito. Un 3-2. O sea, que aquellos que quieran se suman. Y de mientras analizamos las partidas pensadas. Estamos con Mateo, que juega contra Marcos. Y acá, bueno, sacando las piezas, el mate. Y acá está, decidiste enrocar. No sé, cuando tú me digas, o si yo encuentro una jugada media extraña, te pregunto. Sí, sí, hasta acá creo que está, nada, desarrollar piezas, poner el rey a salvo y... Bien. Sí, bueno. ahí veo que interrogaste al alfil, se fue y trajiste la pregunta de qué hace, si se va o... Muy bien. Quiere cambiar. O quiere cambiar, claro, si quiere cambiar te quedas con la parejita de alfil, estarías feliz, ¿no? Sí. Bien, bueno, él saca el caballito. No, lo que te quería comentar, mira, buen momento para decir, ¿no? Las negras muy probablemente jueguen el caballo F6, ¿verdad? Sí. Entonces, capaz que vos lo que podías haber hecho acá es caballo E4, para que él tome una decisión con este alfil, ¿verdad? Sí. Y el alfil se tendría que haber ido a E7, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí capaz que interrogar a Don Alfil, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ganás un tiempo, porque si el alfil se va a H5, vos podés venir a G3. Entonces el alfil ya no clava, o cambia o se va. Si se va, te sacaste el problema de la clavada, y bueno, y acá seguís la partida, ¿no? Y un caballo E5 ahí. Y caballo E5 ahí, ¿ves? Ve, empezaste a encontrar jugadas buenas para las blancas. Me gustó, claro. Me gustó. Después, alfil de 2, ¿no? También... ganando tiempo sobre la dama. Sí, o sacarlo por F4, que domina la casilla de 6, lo podíamos haber hecho una jugada antes, ¿ves? Alfil F4, queriendo ganar la parejita de alfiles con un jaque, ¿no? Sí. Suena interesante también. Pero tenías que meter caballo E4 primero, ¿no? Yo me di cuenta después cuando ya había movido. Todavía no entré en calor, entonces estoy analizando así por arriba. Así que bueno, vamos a la partida. Claro, acá fue que me di cuenta. Dije, uy, si hubiera jugado caballo E4 antes, igual tu posición parece muy buena en esta sí. Situación. Acá, yo estaba viendo, sí. No sé, desde acá empecé a ver un alfil por E6. Mm.
pero ta, era un poco como medio kamikaze. Sí, pero lo empecé a ver nomás, tipo. O sea, claro, la idea está, ¿no? Después de peón por, torre par, por... Si alfil de 7, está buena porque tenés dama de 2, ¿no? Sí. Dama de 2 suena interesante, porque las negras tienen que venir a defender. No tengo claro qué pasa acá. Por ejemplo, si muevo con la dama, si vuelvo con la dama a la casilla de 8, ves que tenés cierta iniciativa. Es interesante esta línea. Sí, o sea, yo vi más o menos eso. También vi que en vez de tapar de alfil, vi rey de 7. Rey de 7 que te amenaza, sí. Entonces está, por eso dije, mejor vamos a lo seguro. ¿Sabés que acá hay una línea muy kamikaze que es D5, con idea de capturar y abrir líneas, con torre por alfil y peón por peón? Y en caso de jugar peón por peón, hay sacrificar la torre. Y después de rey por, el alfil entra con ganancia de tiempo. Pero tenés una jugada muy bonita, que es B4. No te puede comer porque le jugás alfil a 3. Y después está caballo B5. ¿No? Caballo B5. Pero supongamos que la dama se va a la casilla de 8. Bueno, esto según la máquina se podía jugar, ¿eh? Pero la máquina, nosotros no. Aviso por las dudas. Después no digan que no avisé, porque me dicen, no, pero eso es tremenda jugada. Sí, es tremenda jugada, pero hay que analizar todo de corrido, es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, para analizar, ahí tenés tareas domiciliarias. Yo creo que hiciste la jugada más normalita, que es poner más presión, ¿no? Ahora sí amenazo al fin por E6. Claro, sí, se viene la... Y si se enroca, igual también, porque al fin por E6, F por E6... Daba por E6 y me estoy comiendo el alfil de D6. ¿Vos decís que a enroque jugabas alfil por E6? Sí. ¿Y a torre 8 qué hacías? Ves, por eso no lo hice. bien elegido. Por eso, por suerte para vos, no jugó enroque. Sí, ahí existía lo que se llama jugada intermedia, ¿no? Se jugada intermedia. Bueno, él hizo caballo de 5. Jugaste alfil de 2. Claro, ahora sí amenazando comer el caballo. Hacer un descubierto, correcto. Sí. Bueno, él decidió comer en F3, tú comiste. Yo creo que acá te entregó la parejita de alfiles, te sacó un peso encima, enrocó y ahí te fuiste con toda la garra charrúa. Te metiste para adelante, mirando rayos X. Bueno, te diré que acá caballo de 4 es buena, ¿no? Sí. Porque el que dos ataca, uno se come. ¿Correcto? O sea, le ibas a ganar la pareja del file de vuelta. O sea, creo que lo mejor es dama C7, comer y bueno. Y acá quizás arreglar el alfil para jugar C4 y activar esa pareja de alfiles, ¿no? O sea, por ejemplo, contra caballo de 7. Ya que la tenemos. Claro. ¿Ves? Dame un segundo que esto va muy lento. Yo voy más rápido que la computadora, mirá. Ponele que caballo B6 y el alfil bueno, C3. Bueno, ahí nos estamos. Ahí hay un doblete igual ahí, ¿no? C5. C5, bueno, justo puse el caballo donde. Sí, pero la idea se entiende. Ahí, colocar el alfil en C3, ¿no? Ah, interesante, ¿no? Sí. Mirá esa parejita de alfiles, qué molesta que es. Y sí. O sea, pero vos te fuiste. Al todo nada. Ahí con dama G4. Bueno, él creo que hizo una jugada bastante normal, que es traer una pieza a la defensa. Y acá yo estuve pensando y metí esta. Esta es jugada intermedia, tocándole la damisela y amenazando caballo por caballo. Él comió. Bueno, que esta es la mala, esta es la mala. Claro. Acá se equivocó, porque ¿qué pasa? Yo traigo el caballo para acá, estoy amenazando. D6 también, el alfil. Es un detalle no menor, estás amenazando tres cosas a la vez. Un triplete hiciste, Mateo. Hacía tiempo que no veía un triplete. ¿Cómo anda, tía? Buenas noches. Acuérdense, a los compañeros que están jugando el torneo, les recuerdo que vengan a hacer cola. Que vamos a analizar las partidas. De todas formas, no nos olvidemos que en 45 empieza el torneo rápido, ¿eh? Ya terminamos, me dice la tía. Les mando enlace de torneo para los que quieran sumarse. Ahí Enzo también, saludándonos, Enzo.
A todos los compañeros que están jugando el torneo les pasé la dirección del Meet y la dirección del estudio para que entren. Lo único que necesitaría sería la partida, o sea, me mandan un enlace de la partida y listo. Muy buena jugada, me gustó caballo E4 porque es comprometedora para el que está en la defensa. Sí. ¿Y cuál pensás que era la mejor jugada para...? Yo lo que había analizado acá, que me tomé un tiempo, sí, era dama por D2, caballo, sí, por F6, rey H8, yo iba a hacer caballo H5, uy, amenazando mate, y claro, y hasta ahí había visto que era como igual, tipo... ahí había visto dama H6, ahí protegiendo, y tal, y se seguía jugando. También había visto que podía traer el alfil a D3 para ta, seguir atacando ahí, ¿viste? Y ta, y estaba parejo. Llevando, llevando gente al baile. Sí, y después traer las torres y hacer el famoso trampolín. Opa, sí. Perfecto. Y ta. Buena iniciativa. Pero, el que pasa, sé que no se dio cuenta, dijo, hay que comerse la dama. Claro. Vos hiciste lo propio. Y ahora el alfil, está atacado el alfil y el caballo. Claro. Con el peón de H3. Correcto. Muy bueno. Bueno, sí, acá me pega un jaque. Yo me voy para H1 para atar. El que dos ataca, uno se come, ¿verdad? Sí. Y es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, él me come ahora en F2 y yo digo, tenía o comer el caballo o el alfil. Y digo, como tenía pieza de más, vamos a cambiar. Yo como el alfil, el caballo está atrapado, o sea, claro, no está atrapado porque puede cambiar, pero... Sí. Está bueno, él acabando, ¿no? Pero estaba bien. Bien. Linda partida, Mateo, te felicito. Ese caballo de 4 lo puso contra las cuerdas. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, amigos, tuvimos a Mateo, que jugó una partida muy entretenida con el amigo Marcos. Y bueno, no sé si... ¿Cuánto falta para el torneo? Faltan solamente 5 minutos. Tengo acá varios compañeros conectados. Tengo a la tía mostrándome el video de su cara, haciéndome muecas. Y... Jesús se me fue. Mateo está por ahí. ¿Cómo anda, Victoria? La tía Vicky. Acá ando bien. No eran para vos las muecas, en realidad. No. Me di cuenta. Ah, no eran para mí. No, eran para otros compañeros que están acá conmigo jugando al torneo. Ah, o sea que los estás molestando. ¿A eso te referís? No, porque ya terminaron también. Ah, ta. Estábamos comentando acerca de cómo nos había ido. Bueno, esas eran mis muecas. Ah, ok. Está de viva la tía, está de viva. Te estaba diciendo que estoy contenta porque perdí, pero tuve una eficiencia de casi 70 y no tuve ningún error grave. ¿Mira? Fue una partida bastante... y me lleva como 500 puntos de elo, así que sí, fue una partida sí, en la que me sentí como que estaba haciendo algo lógico. Después en lo último me equivoqué y me pasó por arriba, pero creo que estaba bastante mejor parada que otras veces, que me cuelgo todo y eso. Sí. Pero bueno, era como una pulseada y me viste cuando me hizo track y me ganó. Pero no, la verdad que... Estaba de vivo. Estoy contenta. Bien, Bueno, tengo tu partida para analizar. ¿Querés pegarle una bichadita? Sí, no sé, el otro muchacho si quiere... ¿Con quién fue que jugaste? Que no me acuerdo, para que no... Con Mateo. Ah, con Mateo, sí. Ah, le mandé mensaje a Mateo. Capaz que quiere entrar también. Le mandé si quería sumarse, por supuesto, tiene toda la posibilidad. Y de mientras, te cuento que ya tengo tu partida ahí, tenés que entrar al estudio, a la dirección que vi. Ahí ya te veo conectada, muy bien. Nada, jugaste con el Mateo. Mateo que es nuevo, la primera vez que participa en este tipo de actividades, así que bueno, le damos la bienvenida. Y decirles que bueno, quedan solamente 4 minutos para jugar el torneo Obliques. Aquellos que quieran hacerlo, lo pueden hacer. Es totalmente gratis, porque a veces preguntan, ¿es gratis? Sí, son gratis, ¿no verdad, Pablo? ¿No verdad, Pablo, que es gratis? Y el link del torneo es este. Ya hay varios compañeros anotados. O sea, si me tenés un poquito de paciencia, tía, en 3 minutos largamos el torneo. Mira, está Samuel, Arlex, está Zombie Achich,
está Gonza M29, está Gualanday. ¿Sabes qué? Creo que la otra vez estaba jugando un torneo de esos torneos que se juegan a cualquier hora, ¿viste? Me anoté. Y en una de las partidas me tocó con Gualanday. ¿Eh? Sí, fue casualidad, sí, digo, pero me parece que lo conozco. Y miro así, Gualanday. Sí, es Gualanday. Me tocó con él en una de esas partidas de ampliamente de exitoso en el torneo pirata. Sí, claro, es uno de los... Tenemos que hacer la final del torneo pirata. Tenemos que hacer sorpresa. La sorpresa. Exacto. Tiene una sorpresa muy Opa. Muy sorpresuda que ni Sinpei la sabe. Oh, bueno, vamos a ver qué pasa entonces. El 26. El 26 jugamos en la final del Piratas. Ah, ya está agendada. Ya está agendada. Sí. Churungú, ¿cómo andamos? Bienvenido. Está anotado también el Mench, está Dylan Sila, del amigo de Chile, Erin Betts, tenemos a Churungulo, que está acá en el Twitch y está en el torneo, y tenemos a Pulpo Latam. El Pulpo Latam, que es archiconocido. Escuchame, es uno de los favoritos. Quedan 2 minutitos y medio. ¿El pulpo Latam hace predicciones como aquel pulpo del mundial? No sé, le podemos preguntar. Si hace predicciones de fútbol, de ajedrez, hay que preguntarle. Hay que preguntarle al pulpo, a ver qué pasa, pulpo. ¿Es verdad eso lo que está preguntando? ¿Cómo se llamaba el pulpo ese que hacía las predicciones? El pulpo Bol. Ah, que además murió al poco tiempo. Y los pulpos viven poco en general. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Sí, pero son de los animales más inteligentes del planeta. ¡Opa! Tómate esa mandarina, no sabía eso. No tenía idea. Mirá. Un pulpo es capaz de abrir una botella, sacarle el corcho, meter la pata adentro, sacar la comida que está adentro y comérsela. Y aprendió todo eso, aprende todo eso sin tener al guía de los padres, o sea, por su cuenta. ¿Qué lo tiró, no? ¿Qué inteligencia? Como el pulpo. Nuestro compañero Pulpo, que está ahí conectado también, obviamente está aprendiendo ajedrez solo, dice. Dice que terminó en una paella. Me dice Gonza. No seas malo, Gonza. Me vas a hacer poner triste. El otro día leí una de esas una noticia que me partió al medio, que un hombre le adoptó una chanchita que la querían como dar en adopción otros que tenían la chanchita, era la mascota de la familia. Sí. Y la adoptó como para hacer la mascota de la familia y se la comieron en un asado. ¡No! El tipo. Sí. Qué horrible. Eso me hace acordar. Mis padres tenían. Había gallinero en mi casa. Sí. Y bueno, un día llegué. Y había pollito, y entre ellos pollito estaba mi favorito. Me comí mi propio pollito. Bueno, 30 segundos. Era chico, yo tenía 6, 7 años. Es cierto, sí. Pulpo Latam dice lo mismo que yo, que los pulpos, una de las especies más inteligentes del mundo. Mirá. He visto documentales en la National Geographic de lo que los pulpos son capaces de hacer. No es un animal súper inteligente. Bueno, quedan 20 segundos. A ver, torneo. Torneo Blix. Por ahora hay 13 jugadores, ¿eh? Mateo Loriente se acaba de sumar, ¿eh? Dice Gonza MDLS, si vivía frente al Parque Central, que te comía los pollitos. Por algún lado venía. Se sumó Uruguayito y se salió alguien más que no me di cuenta quién era. Y arrancó el torneo, ¿eh? Arrancó el torneo Blix. Vamos a ver quién es la mesa 1. Mirá, Samuel con Uruguayito. Tremenda partida. Tremenda partida ya de entrada. Ahí con una Karukan están jugando. Alfil F5. Y ahí arrancó la partidita con todo. Bueno, el blanco tratando de cambiar los alfiles de casilla blanca. El negro, bueno, con un buen desarrollo. Estilo Karukan. Común y corriente, a lo capa blanca. Mala gente, me quedé pensando en lo que decía Gonzalo. Acá hay ideas, ¿no? Hay iniciativa por parte de las blancas. Las negras quedaron todas debilitadas en casilla negra, no entendí. Ahora este caballo no puede salir. Tratan de romper acá con C5. Ojo que el blanco puede abrir todo el centro con C4. Puede ser una buena opción. Dama B5 toca el peón. Me parece que no era la mejor opción porque el negro tiene dama B6. Me parece que la mejor opción era abrir el centro con C4. Bueno, arrancamos el torneo, tía. Arrancamos con todo. 15 jugadores ya ahí anotado, ¿eh? Bien, ¿eh? Genialidad.
Así que nada. Bueno, de mientras, mientras están jugándose el torneo, nosotros vamos a analizar la partida de la tía, que terminó feliz. Quedó contenta, me dijo. Sí, perdí, pero con honor, ahí me va. Parece. Más, no sé qué pensará Mateo. Ahí pero... va. Vamos a ver a Mateo. Mateo te arrancó con peón de dama. Vos ahí jugaste... No sé si estás mirando la partida misma en el aula. No, no te veo en el aula. No, que recién estaba, no sé cómo me salí. Vuelvo a entrar. Dale, porque así ves la partida, porque si no yo voy a estar diciendo las jugadas y vos vas a estar en desfasaje. Sí, sí, ahí estoy en el aula. Ahora, ahí te veo conectada, muy bien. Bueno, ahí sacaste el caballito a C6. Tu compañero jugó con C4. Bueno, esta posición es bastante complicada. Normalmente acá defendemos el centro con otro peón. Vos decidiste hacerlo con el caballo. Y el problema que tiene esta jugada es que después de peón por peón, caballo por peón, te ganan el centro ideal con ganancia de tiempo, ¿ves? Es cierto. Además el otro caballo va a quedar ahí a tiro. Me di cuenta después de eso. Bueno, ya sabes que tenés que proteger el peón con el peón. ¿Sí? Bien. Bueno, acá él quiso conservarla. La otra opción muy buena para las blancas era expulsarte el caballo, porque ves que el caballo no tiene jugada. Doctor God, nuevo seguidor del canal, bienvenido amigo. Estamos analizando las partidas, pero también estamos jugando un torneo. O sea que los que quieran pueden entrar al torneo. Ahí pasa el enlace, es un torneo Blitz. Que ahora cuando termina de analizar con la tía la jugada, vamos a, por supuesto, volver y prestar atención cómo va ese torneito, ¿no? Que se nota que tiene buena pinta, ¿sí? Abrazalo y no lo suelta, dice el maestro, al amigo nuevo seguidor, a Dodo Doctor. Bueno, jugó caballo C3. Bueno, está sacando todas las piezas, tía, bien. Hay que sacar todas las piezas. Dice que parece que está ahí en un aula muy popular. O sea que le dieron más ancho de banda al aula porque dice que hay mucha gente en el aula. ¿Qué me contás? Opa. Sí, sí, porque se sumó. Ya veo varios acá anotados en el aula, ¿eh? Uh-huh. Acaba de sumarse el Benja también, ¿eh? Y en el Meet también se sigue sumando gente al baile. Bueno, después de alfil G4, las blancas conservaron el centro. Y tú jugaste 6. Me gustó porque... Dentro de lo dificultoso de la apertura es que veo que vos sacaste las piezas, ¿verdad? Las piezas menores, vas a sacar el alfil, tal vez a E7, tal vez a B4, y vas a buscar un rápido enroque. Si lográs eso, como que está todo solucionado, ¿no? Bueno, acá, lo dicho, ¿no? Sacaste el alfil muy rápido, me gusta. Es verdad que te dobla peones, pero después del enroque hiciste algo muy bueno, que es enrocar. La otra opción que tenías acá, tía, es que el caballo toca el peón, ¿verdad? Sí. ¿Quién defiende el peón? El caballo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comernos el caballo. Claro, jugás alfil por caballo, peón por alfil, sí. Y caballo por E4 y quedás con un peoncito además. Sí, me di cuenta de eso. Es verdad que la posición todavía dicta mucho lejos. Normalmente con un peón de más uno diría, estoy ganado. No es la opción de esta posición porque vos tenés los peones muy defectuosos en el flanco dama. Sí, esos peones ahí me complicaron toda la partida. Además, pero creas amenaza. Viste que tuviste tu oportunidad acá, ¿no? Decidiste hacer enroque, que es una jugada segura, ¿verdad? Sí. Dama 4, te amenaza el peón y el alfil. Ahora sí decidiste comer, pero... preferiste dejar la estructura de peones fea. Acá tenías otra vez lo mismo, ¿no? Caballo por peón. Más o menos la misma idea. Si él recupera el peón, ahora sí, matás el caballo. Tiene que comerte y te vas con el caballito. Y acá tenés una posición muy interesante, ¿no? Tenés el pasaje de la dama, tenés el pasaje del caballo. Y bueno, y alguien más audaz dirá, pero jugás F5, amenazás F4, pasás la dama, pasás la torre y das mate. Eso sería demasiado exagerado. Fue por todo lo que... o sea, tuve esa idea toda la partida, pero me tranqué, me entreveré las piezas entre ellas. Bueno, acá jugaste ahí, sacaste la dama para defender. Bueno, él acá mejoró un poquito el alfil. Me gusta que ocupes la columna. Te estás dejando el peón, pero no importa, porque lo importante es la actividad. El problema de dejarte este peón es que este peón también está siendo atacado, ¿no? Por lo que estoy viendo. Jugaste torre por acá, veo que querés pasar B5,
veo que querés pasar por acá. Sí. Ahí va, para que había hecho. Dame un segundo, estoy leyendo algo. Ahí está. Creo que ahí está un poquito mejor. No, te decía que, bueno, lástima que no podés pasar la torre, pero la idea está clara, ¿no? Querés atacar el flanco de Rey, que me parece bien, ¿no? Bueno, ahí te atacó la torre. Pasaste la torre para el Rey. Bueno, acá te está faltando alguna piecita, pero si pudieras entrar con la dama sería una fiesta esto, ¿no? Eso fue lo que intenté hacer todo el tiempo, pero bueno, se me fue entreverando. Porque además este alfil ataca el caballo. Caballo se va. Y acá está entrando todas las piezas, claro. A lo que no tenés suficiente energía de ataque, o sea, las blancas solo con el alfil y el rey se pueden defender, ¿ves? Sí. Entonces te faltan piezas. O sea, la intención fue buena, pero los compañeros, las piezas no te acompañan porque no son suficientes. Igual veo que querés entrar con la dama también. Entraste ahí, te sacaste la gana con la dama. A6. Bueno, acá comiste. Llevaste al rey para salir de la clavada, pero te está dejando un peón con jaque. Alfil por. Ahí te saliste del tema. Volvió con el alfil. Bueno, acá activaste la torre. El problema es que no está llegando, ¿no? No está llegando, claro, con las hasta piezas. Ahí venía bien y ahí se me empezó a complicar. Claro. Ahí peón por. Ahí ya te pegó un jaque. Está bueno, acá la opción mejor debe ser tapar de torre para ganar tiempos. Pero me tapa de torre y... No, de torre no puede porque la dama protege, ¿ves? Ah, sí. No, capaz... Sí, estuve ahí en la duda si hacer eso, pero mi cuenta no me dio y bueno. Sí, igual está mucho mejor, ¿no? Alfil jaque, nuevo seguidor. Sí, ahí a partir de ahí ya fue. Bienvenido, Mr. Manantiales, bienvenido. Y acá, bueno, no puedes hacer más nada, moviste la torre y te comió la torre y te dio más. Sí. Bueno, a explorar un poquito la apertura, tía. Viste que el hecho de no quedarte con el centro con peones es complicado. Sí. Perdés mucha todo ventaja. Todo fue por sacar el caballo y no tapar con el peón. Sí. Para la próxima, ya sabes qué, hacer la defensa autodoxa, ¿no? Ahí Pablo nos tiraba varias jugadas para ayudarte un poco, pero no... No estoy leyendo el chat. Igual no, la posición era ya muy flojita, ¿no? O sea, el blanco tenía mucha iniciativa. Y el ataque tuyo, la intención estuvo, que es lo importante. Sí, por lo menos tenía, o sea, estaba mirando el análisis que hace chess.com. Y no tuve ningún movimiento brillante, pero no tuve ningún error grave. Ah, los eso errores es importante. Que tuve fueron errores más básicos, pero más... O sea, son errores, pero no tuve ninguna de esas cosas barrabasadas, así. Sí, sí, y sí. Y eso sí. Ya me gustó, o sea, que no estaba perdida, estaba en desventaja, pero no perdida en el sentido de que no sabía lo que estaba haciendo. Y eso ya me gustó. Digo, sí. Yo no pretendo ganarle a alguien que tiene 500 puntos de lo más que yo. Se jugó muy bien. Pero sí me gustó el hecho de no ser avasallada de entrada. Eso entiendo. Me gustó. Sí, 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 entiendo. Por lo menos llegué al medio juego, ¿no? Uh-huh. No. Tomar la iniciativa estuvo bueno. Te felicito, sí. Tía, y a seguir practicando y veo que estudias la partida, eso está bueno también, ¿eh? Uno Muchas aprende gracias. De los propios errores. Bueno, te mando un abrazo, tía. Gracias. Desconecto entonces. Nos vemos en un ratito. Dale. Nos vemos. Vamos arriba. Bueno, ¿quién más anda por ahí? ¿El Benja? Y Gonzalo Pérez, que tiene un ruidito de fondo que me está matando. ¿Yo estoy? No. A ver, ¿quién es el que está haciendo el ruido ese? Ah, era el Benja. Gonzalo, a ver si podés activar el chat, el micrófono. El Benja había un ruidito muy, muy... Uy, otra vez Benja, no. No me mates, Benja, con ese ruido. A ver, Gonza. El Benja. Hola.
Podés sacar la cámara nomás, Gonzalo. Estoy, estoy. Muy bien. ¿Tenés tu partida, Gonzalo? ¿Tenés el link de tu partida? Ah, pará un poquito, me está matando. No, por eso cuando mandé el mensajito, dije, pa, mándeme la partida porque si no se me complica. Dame un segundo. Vale. Tengo que retroceder acá en el Classroom. Dale, se espera. Yo de mientras te cuento que estoy mirando el torneo Blink que hicimos. Y el Benja, a ver, capaz que el Benja puede arreglar el tema del sonido. Una lástima, el Benja quiere estar con nosotros, pero el sonido me estaba matando. Benja, ¿andás por ahí, Benja? Estoy con mi teléfono prendido hace rato. Ah, ok, bien. ¿Viste que había un ruido que hacía mucho? No, son los auriculares. Ah, los auriculares, ok. ¿Vos estás jugando el torneo Blink, Benja? No lo estás jugando. Gonzalo, ¿te la mandé? No, lo que me mandaste. Por WhatsApp. No, sabes que eso no es la partida, eso es la parte de juego. Dice play, ¿viste que dice play? Pará un poquito, Rabiel. si podés, y si no. Sí, puedo. ¿Cómo no vas a poder? Vos podés todo, Gonzalo. Pero yo soy viejito, ¿viste? Que no, a mí me cuesta un poquito. Igual no sos tan viejo, No te tires abajo que no sos tan viejo. Pará un poquito, acá tengo las partidas completadas con volé, acá, la tengo. Ah, bien. Usted manda. Pará un poquito, ¿no? La tengo que abrir ahora. ya, eso es un proceso bastante complicado. se está abriendo, pará. Vamos que usted puede, vamos. Ahí, a ver si ahí va. A ver, me la mandaste por WhatsApp, ¿correcto? Estoy en eso. Bien ahí, Gonza. Mirá cómo. Ahí, Benja, gracias. Ahora sí. Bien, Gonza. Sí me gusta. ¿Viste cómo se aprende? ¿Viste? No, yo esa parte la sé, pero viste que a veces la falta de práctica me Ah, pasa. Sí. Eso le pasa a mucha gente. A cierta edad, la falta de práctica. Bien ahí, Gonza. Bueno, te cuento, Gonza. Viste que mandé ahora un aula. Voy a intentar entrar al Classroom. Ahí está. Porque ahora salió el Classroom. Bien. Un poquito. Benja, ya vi que me mandaste la partida. ¿Ok? Va, estoy en el Classroom. Muy bien. Ahora vas a ver que voy a poner una partida. Y oh, casualidad, va a ser la tuya. ¿Qué te parece? Bien. ¿La ves? La tengo en tablero invertido, pero bien. Bien, bueno, ya estás pidiendo demasiado. ¿Querés que la veamos del lado de las negras también? ¿Qué querés? ¿Pero qué te pensás que soy? Pará. Dale. Vos la querés ver del lado de las negras. O sea, me da lo mismo. Yo la conozco con memoria la apertura. Ah, está. Si te pones así, no lo pongo así de negras, no lo pongo entonces. Mirá cómo pudiste. Bueno, les cuento, gente, amigos del Twitch. Vamos a analizar la famosa partida entre Bulle. ¿Cómo se diría Bulle? Bulle. El amigo Bulle que estaba comiendo un asado. Bulle, te cuento que Bulle estaba en la casa de unos amigos comiendo asado. Comiendo asado mientras vos te matabas tratando de ganarle la partida. ¿Te das cuenta? Mira, este loco estaba comiendo asado, yo estaba intentando conversar con uno de la 2015 que mi hijo no había podido jugar. Ah. A ver cómo había sido el partido, que jugaron con dos jugadores menos y empataron. Ah, qué jugador vos. Bueno, vamos a la partida del amigo Gomper Val que está. ¿Dónde es que vivís vos, Gomper? De Contoles, Florida. ¿Cómo se le dice a lo de Florida? A ver, ¿eh? ¿Cómo se le dice a la gente de Florida? Nosotros somos floridenses, gaucho de Florida, chiripayo, que sé, como vos te gusta. Che, ¿y a lo de Flores cómo le decimos? Trinitario. Oh, muy bien, mirá cómo la tiene clara, Gonzalo. Yo pensé que te iba a enganchar, no te puedo enganchar. Hijo nuestro. Bueno, Gonzalo, vamos a ver tu partida. Veo que metiste una defensa escandinava. ¿Cuándo no? Cuando sacaste la damisela, la sacaste a pasear. Le hiciste un lugarcito porque tonto no sos, dijiste no sé cosa que te la quieran comer, le hiciste una casita de retirada, el hombre desarrolla las piezas, vos también. Sí, me sorprendió ese alfil ahí, habitualmente no se juega tan rápido ese alfil ahí, porque o persigue la dama o se queda atrás del rey buscando un descubierto. Uh-huh. Pero está. Es una jugada. Por eso pensé un poquito el caballo F6, tuve que transponer. Bien. Bueno, él sigue sacando las piezas, vos haces lo mismo.
Él saca el alfil, vos sacás el caballito. Y llegamos a la misma posición por otra posición. Ahí va. O sea que estamos en una posición que vos tenías de memoria mientras que el hombre estaba comiendo asado y jugándote de para ver qué pasaba. Y ay, yo mandando un WhatsApp. Bueno, Sinpei, sí, mandé mensaje por el Sinpei, mandé mensaje por el WhatsApp. Fíjate, por favor. Este, H3, te dijiste no, no voy a entregar la pareja de alfiles todavía, es muy temprano. Sacaste las piezas, como manda el Caiza. Acá, bueno, acá echaste para atrás porque si no, eras boleta. Torre 1, enroque. Aparte de dama B3 tampoco tiene mucho sentido porque el caballo la persigue y tengo que volver a D8. Ahí va. Porque el caballo se queda pastando ahí en el corner. Digo, queda pastando el caballo en el corner si voy a B3. Digo, me tengo que volver con la dama B8 y pierdo un tiempo al pedo. Porque tampoco influye mucho el caballo SS3. Bueno, te cuento que hay menores en el canal, ¿Verdad? ¿Qué dije yo? Nada, no, te avisaba porque yo te conozco. No, dale. O sea, ¿viste cómo es? Más vale prevenir que curar. Dale. No, Gonzalo sería incapaz, pero más o menos para hacerlo reír un poco. Sí, dama B6, sí, sí. Dama B6 era un poco caprichosa, ¿no? Se te podía complicar ahí la dama. Sí, toca el peoncito, pero no gana nada. Claro. Dama B6 y el D4. Sí, o sea, sí, ¿no? Sí. Acá dijiste. No tiene sentido. Bueno, enrocaste. Bueno, los dos están jugando muy correcto, ¿no? Están jugando los dos en forma bastante correcta. No veo nada que... Ambos tratan de activar todas las piezas, vos pones la torre para darle lugarcito al caballo, al alfil y además mirar al centro. Sobre todo para defender el alfil, porque yo ya sabía que ese caballo podía abrir ahí. Uh-huh. Y me encanta el caballo mío de 5 en esta posición. Ah, acá, claro, le tocas la fruta. Y por las dudas, viste que el caballo después se puede ir a intentar perseguir el alfil. Mi alfil capaz que puede llegar a venir sin que me doblen los peones, sí. Que es la otra opción que tengo, digo, y está, digo, porque él va a tener que defender el alfil negro. Claro. Y el alfil negro tiene dos opciones, o vuelve al centro y tapa la dama, o se va a la diagonal y se queda esperando allá, Vida. Porque E3 no tiene mucho sentido tampoco. Claro. Sí, esa es la casilla que él me quiere entrar. No lo hace, ese ¿lo hace o no lo hace? No, primero te echó no, el caballo. No lo hizo, pero el caballo. Tampoco da mucho porque mi alfil lo mata. Claro. O sea, y después cambio el otro alfil. Sí, acá te quería ¿se dar. Colgó? Se colgó el peón. No, pensé que te quería armar la maquinita, pero la maquinita no sirve si está este caballo acá. Es que, no, claro, está el caballo, está el alfil, fue lo que yo pensé, digo, ¿qué me quiere hacer? ¿Por qué me regala el peón? Claro, quiere. Tomé un ratito, digo, ¿acá puede haber algo raro o no? No, no hay nada, te comiste el peón. No hay nada, pero comí. Claro, sí, fue una colgadita del amigo Huele. Volví para atrás. Se colgó un peón, pero seguro que no se colgó una tira de asado o un choripán. No, eso seguro que no se colgó. Acá no llegó. Bueno, dama de 2, y acá ya la posición está muy cómoda para vos, tenés casillas en el centro. Este, y tengo un peoncito de más. Exacto, más vale de más que y de si menos. A mí me da, y vos sabés que si a mí me dan peoncito de más, son boletas. Eso para que escuchen, eso es una amenaza directa contra todos los futuros rivales del torneo. Si tengo dama de más o pieza de más, es peligroso perder. Ay, pero va. Con peoncito de más, no. Peoncito de más, es partido. Ahí va. Muy bien. Bueno, ahí torre a D1. Sí, acá tenés. Acá te... aviso a mi hijo Rodrigo cuando yo digo eso. Ah, ¿no? Mandale de saludo a Rodrigo. Tiene 19 años ya, Rodrigo, ¿no? Está estudiando ahí en Montevideo. Tiene llama el miércoles. Ah, mandale un abrazo grande para Rodrigo. Por eso no puede jugar semifinales. Ah, si no me equivoco, Rodrigo es 2 días menor de que mi hijo o 2 días mayor. Él es del 9. 6 de marzo. 5 días menor que mi hijo. Mayor, claro. Perdón. 5 días mayor que mi hijo. Nació... En marzo está estudiando economía ahí. Sí, sí, ya sí. Tiene 2 salvadas de cuarto semestre, va por la tercera porque una la tiene que recursar ahí porque no queda anotado. Claro. Da la libro medio complicado. Bueno, acá amenazás un doblete y él te baja acá, vos comés de peón. Aparte ahí con la amenaza del doblete lo que quiero ganar es la pareja de filo, más que nada, ¿no? Ajá.
Digo, porque aparte me saco el problema de que me doblen los peones con el alfil blanco por un rato, ¿tá? Porque él ahora va a tener que gastar un tiempo para irse de dama, uh-huh. Y yo voy a tener tiempo de jugar H6 si fuese necesario, y ya no doble los, porque el caballo tampoco puede venir a atacarlo acá arriba. Digo, si viene si viene al 5, tengo la casilla de F5, digo, para o la de 4, digo, para intentar algo, escaparme, salvo que quiera debilitar mucho el enroque. Claro. Digo, que yo agradecido si me quiere perseguir el fit por un pendón blanco, me tira todo el enroque para arriba, uh-huh. Yo agradecido si me deja la entrada para los peones. ¿Tengo pesito de más? Sí, sí, acá estás usando la vieja proverbio de cambiar todo. Acá arreglaste muy bien las piezas. Acá arreglaste muy bien las piezas. Él no puede comer porque si no le queda el peón de D4 muy débil. Ahí trata de reaccionar. Fue lo que intenté. Digo, que el peón ese que está aislado, jugar contra él, pero todavía no lo puedo atacar. Claro. Y bueno, y acá cambia las piezas, él tiene algo de actividad. Me llamó la atención que cambiara así la pieza, uh-huh. Cuando tenía la casilla, la que tenía la casilla de 5, para no cambiar todavía, ¿tá? Digo, yo qué sé, para por lo menos para intentar no cambiar. Sí, acá. Va con peón de menos. Sí, sí, acá le bajaste el caballito, no querías cosas raras. Y no quiero entrar al final de pila de diferente color, que es lo único que me puede complicar en el partido. Sí, sí, sí. Y acá, mirá, te cambió el alfil. Lo que pasa es que la otra que tenía ahí era jugar el peón, pero si juega el peón, claro. El alfil de ahí juega menos que menos todavía. ¿Hay F5? Va a tener que mover el rey, sacarlo, y va a quedar atrás de todo. Podría ser F5 también, ¿no? Sí, F5 está linda, pero también tengo dama jaque y torre arriba. Y ahí le amenazas el peón de A3. Y le amenazas, sí, el de A3 sí, pero no me puedo hacer muy loco con la columna. Opa. Porque por más que todavía no la paso muy loco por la columna, pues mate el pasillo, ¿verdad? Claro, me das un segundito, estimado, porque ¿sí? Tengo una noticia bomba. ¿Quién acaba de hacernos un raid? El señor Juanjo, lo cual es un honor tremendo. Le mando un abrazo grande. Gracias, Juanjo, por acordarte. Síganle en el canal al Juanjo, que es el tipo del ajedrez que tiene más seguidores del planeta de ajedrez en español y otros juegos, que lo he visto jugar también, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, Juanjo. Un abrazo grandote. Que sé que allá en España, atención, en España son las 2 de la mañana, 2 y media de la, 2 y 10 de la mañana. Qué grande, Juanjo, aguantándose. Y hace frío. Y hace frío, sí, sí, sí. Gracias, Juanjo, y gracias a todos los compañeros que vinieron con ese raid. Les cuento lo que estamos haciendo. Les cuento qué estamos haciendo. Ahí nos está saludando. Voy a dormir. Lo bien que hacés, Juanjo. Acá son las 10 de la noche. Yo ya tengo sueño, me imagino a las 2 de la mañana. Les cuento qué estamos haciendo. Dame un segundito, Gonza. Estamos haciendo un torneo Blitz y además estamos comentando las partidas del torneo online que estamos jugando en la academia. Entonces estamos jugando en dos frentes. Tenemos el torneo en directo, que es el que estamos viendo ahí justamente, en línea. Denme un segundito que lo estoy poniendo, para que no es tan fácil. Es este el torneito en línea, que en este momento hay, ¿cuánta gente jugando? 24 jugadores, 24 jugadores y lo está liderando. Uy, Benja, sacale el ruidito a Benja, porfa. Benja. Creo. Ah, gracias, Benja. Porque el auricular del Benja está roto. Samuel Aller y Gonza M29. Igual anda y están con 13 puntos. O sea que se pueden anotar muy fácilmente. Le pueden dar al club. Y después, por supuesto, al torneo, ¿no? Si quieren jugar o si quieren mirar, estamos estamos acá online. Bueno, volvemos, Gonza. Volvemos y vemos el final de tu partida. Sí, acá la ventaja tuya es muy grande. El peón de más la torre que va a quedar muy activa. Tenías una posición súper buena, ¿no? Él igual no juega esa variante, ¿no? No. Él decide jugar, cambiar alfiles, ¿verdad?
contra dama de 6. He decidido cambiar alfiles, porque cambiar, como te digo, peón arriba no me gustaba. Claro. Yo cuando analicé, tiré peón arriba, digo, no puede jugar esto. Él tiene que luchar por la columna, por eso cambia. Claro. Un abrazo, Pablo, nos vemos. Bueno, y acá decidís cambiar también a las damas. Porque sí, porque mi torre va a quedar bien. Sí, acá. Y quiero ganar algún peoncito más si puedo. Sí, acá no quisiste comerle el peoncito para no darle contrajuego. Y sí, porque si le como el peón, mi dama queda afuera. Vos jugás como carpo. Primero la posición, después el material. El que dijo Grau, iniciativa, espacio, posición, material. Ahí va, bien ahí. A4, ahí activaste la torre, asunto grave, le estás tocando toda la fruta. Por eso tiene que cambiar obligado, ¿no? Tiene que cambiar. Él ahí tiene un contrajuego con torre C1 y acá decide... Pero yo defiendo y que venga. Sí, sí, sí. Sí, y si viene, creo que pierde, ¿no? Si viene a dónde, perdón. Si viene en el flanco de dama a buscar mis peones, pierde. ¿Con torre C1 decís tú? No, ahora. Digo, atacarme. Si viene por la... Si viene para avanzar los peones del flanco de dama, no llegan. ¿Con el rey? No, con el rey no puede pasar. No, pero él ahora tiene agresión lateral. ¿Qué jugada? ¿Para qué no te sigo? En este momento, él se rinde. Ah, sí. Pero él tiene agresión lateral contra mis peones. ¿Atacarte los peones del flanco dama, dices tú? Claro. Uh-huh. Él tiene dos opciones ahora para seguir la partida, ¿no? Que en este momento la abandona. Sí. Él tiene las dos agresiones laterales, tanto la A como la B. Ahí va, el avance del peón a B5 o A5. Exacto. Yo creo que sería mejor para él. Sí. Avanzar el peón B. Sí. Que la. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. No sé lo que dice la máquina. Digo, yo por lo que vi por arriba en el análisis. Y a mí no me quedan muchas más opciones que comer, ¿verdad? Sí, 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 sí. El come. Y a Torres que no puede jugar. Pero acá, yo acá me defiendo con torre. Con torre 7. Con torre 7, sí, sí. Para evitar que la torre entre en séptima. Y si me quiere dar jaque, que me es total, es gratis. O sea, me da jaque, yo lo llevo a torre y se terminaron todos los problemas. Sí, el jaque ayuda un poquito al rey, ¿verdad? Correcto. Y mi rey va a tener que ir al flanco de dama si quiero ganar. Sí, personalmente pienso que es un abandono medio temprano. Todavía se podía seguir la partida, ¿no? Seguramente cualquiera de nosotros la sigue. Pero creo que el asado influyó más, me parece, Gonza. No, yo creo que se sintió sin plan, me parece, que se sintió como que no tenía mucho, porque él pensó bastante antes de abandonar. Ah, ok. Él pensó como 4 o 5 minutos, o no sé si estaba distraído comiendo, ahora que sabemos que estaba en un asado. Pues yo creo que no encontró el plan de la agresión lateral, digo, para avanzar, pero igualmente queda feo, ¿no? Uh-huh. Digo, porque esa estructura de peones está fea. Sí, sí, está complicado esto, este peón retrasado acá no me gusta mucho, pero bueno, se podía seguir, Gonzalo. Bueno, la cuestión me parece... El mío está retrasado. Exactamente, el peón de A7 está retrasado. Sí, sí. Este, está retrasado, creo, pero de más. Gonzalo, me parece que te viste beneficiado por los chinchulines. Puede ser. Digo, yo sinceramente, mi plan era llevar el rey. Ajá. O sea, rey, torre, a la columna. Claro. Y después tengo la torre en la columna, yo tengo rey en donde tengo la mayoría. Ajá. Y le tiro por la cabeza el peón A, y sin torre le gano. Uh-huh. Y si no, también. Digo, porque yo voy a cambiar el peón. Voy a cambiar el peón o va a quedar libre. Ahí va. Y después de que quede libre el peón A, lo quiero ver correr. Bueno. Para defenderse.
Muy bien, Gonzalo. Lindo final, para estudiar, Te felicito. Bueno, lo importante es que te llevaste el puntito a la casa y él se llenó la panza de... Después de la partida, después de tanta vuelta. Sí, sí. Bueno, estimado, muchas gracias por la charla. Un abrazo grandote. Bueno, gente, seguimos acá con los amigos que están jugando el torneo. No se olviden que estamos jugando también el torneo Blix, para aquellos que quieran subir. Andaba ahí el Sinpei y la tía marcándonos el link para aquellos que quieran subir, sumarse. También darle las gracias al último seguidor, ¿no? Que es el amigo Ibisco Branco 14, que le dio seguir al canal. Muchas gracias por el apoyo. Saben que con darle seguir no se gana nada ni se pierde nada. Simplemente el que sale beneficiado siempre es el stream que se está haciendo, ¿no? El que hace el directo. O sea, sumar un jugador más, como se dice. Así que nada, gracias a todos los que le dieron seguir al canal en el ratito que llevamos. Y tenemos a otros compañeros conectados. Se me fueron. Estaba el Roger también por ahí conectado. Quedás vos, Benja. Voy a ver tu partida. Porque vos fuiste el primero y no quiero que seas el último. Vamos a ver la partida del Benja, que está acá con nosotros. Denme un momentito. Esa campanita significa que quieren entrar al Meet. Y le vamos a dar la posibilidad. También está Álvaro por ahí. Bienvenido, Álvaro. Y vamos a ver la partida del Benja. Benja, ¿pudiste arreglar el micrófono, Benja? No, me saqué la auricular. Hola. Bueno, deme un segundito que voy a sumar la partida del Benja, que quería bichar el juego de él. Ahí está. Bueno, y después estaba Álvaro. Recién hace un ratito estaba el Roger también y alguien más, pero no estoy seguro quién era. Así que nada, de a poquito vamos bichando las partidas de todos los compañeros que van terminando. Estimado Benja, jugaste con el amigo Carlos Bonilla. Hola, Roger, ahí te veo conectado, Roger. Así que bueno, Benja, usted manda, Benja, iba de negras, te giro el tablero, ¿o está bien así? No. ¿Lo qué, perdón? Está bien, ok, perdón que no llego a entenderte en algunas cosas, pido disculpas. Bueno, veo que metiste una siciliana y te jugaron la variante cerrada. Nos quedamos en una eterna tabla, nos dejó juntada Roger. Ahí sacó el alfil. Y bueno, creo que quedaste bien en la apertura, ¿no? Acá no. Sacaste todas las piezas, Benja. Bien. Sí, esa jugada de alfil es media rara. Sí, estaba mirando que me parece que por la jugada que hizo Carlos seguramente nos está escuchando. Él seguramente quiso jugar alfil F4 y hizo un desliz. Porque fíjate que fue a D2 y volvió a F4. Estoy casi seguro que quiso hacer eso. Que me confirme Carlos por WhatsApp, pero estoy seguro, conociéndolo, tocó mal la pieza, Bueno, ahí sí, todas tus piezas salieron muy fácilmente. Creo que tenés una posición bastante cómoda, ¿no? Ahí, nada, le atacaste. Veo que le estás atacando al flanco dama. H6, caballo A3. Creo que Carlos está tratando de sacar todas las piezas. Esta de jugada es rara. Estaba mirando eso de que A3 queda en el aire y siempre una pieza que está en el aire es motivo táctico, ¿no? Se fue de caballito. Y le comiste acá, ¿no? La otra era ir a B1, pero le ibas a comer a 2. Más o menos sí. Llevaba lo mismo. Bueno, acá ya estás jugando con un jugador de más. Él sacó el caballo. Y tú te fuiste dama. Bueno, conclusión. Mejor apertura. Medio juego dinámico y peón de más, ¿no? Ahora hay que concretar la ventaja. Bueno, acá decidís hacer los cambios. Sigues haciendo los cambios y bueno, quedaste en una posición muy buena, ¿verdad? Sí. Este alfil no puede trabajar demasiado tampoco porque está el caballo, por lo que veo. No, lo tengo que ir a rematar horrible. Dama de 2. Bueno, ahí tratás de aprovechar la clavada, ¿verdad?
Sí, había caballo P6, pero creo que había dama 5, no sé qué pasaba. Uh-huh. No, quisiste complicarla. Bueno, acá comiste. Bueno, y acá otra vez, ¿no? Tenés un final muy bueno. Esa torre está clavada. ¿Qué pasaba? Torre C2, tiene que jugar Rey F1, ¿no? Torre C2, Rey F1, sí. Tiene que jugar Rey F1 y bueno, después capaz que caballo C5. Tenías una posición activa, ¿no? Caballo C5, primero le atacás la torre. Bueno, ahí se puso para la foto. Y acá caballo por peón, ¿no? Ah, no sirve caballo por peón porque tienes torre por torre. Ah, detalle táctico. Para que apriete un botoncito que no debía. Bueno, ahora sí, amenaza caballo por peón. Y acá, bueno. Justo eso creo que era la única que no sirve. Claro, acá le está comiendo todos los peones. Ah, ¿no le quisiste comer el peón de F2? Creo que no sale. Bueno, habría que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, acá. Me queda tiempo, sí que está. Ah, dijiste, vamos a cortar el camino. Ahí atacaste, pusiste los peones en casilla negra para no tener un problema. Acercaste al rey, es cuestión de darle tiempo. Ah, bueno, acá aceleró el. Sí. Aceleró el proceso de abandonar. No, lo que pasa fue una partida muy limpia, Benja. Quedaste con ventaja y enseguida. Enseguida quedaste con un peón, después dos, ya es demasiada ventaja, ¿no? Sí. No, nada que decir, la jugaste bien, la apertura la jugaste, igualaste enseguida, así que jugaste muy bien, tranquilo, no arriesgaste nada, como debe hacerse cuando uno tiene ventaja. Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, felicitaciones, Benja. No sé si querés agregar alguna cosita, pero me parece que fue muy rápido todo, ¿no? No sé. Tal vez que si no comía el caso, si hay alguna resistencia, ¿no? Claro. Sí. Igual el final ese, como decís vos, había mucha ventaja. Bueno. Bueno, Benja, nos hablamos. Chao. Chao, que pase lindo. ¿Quién está por ahí conectado en el Meet? Acá, anda? José. Álvaro. ¿Cómo andas, Álvaro? ¿Todo bien? Acá estamos. Con el cerebro frito. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. ¿Me podés pasar el link de la partida? ¿Por WhatsApp o por acá? ¿El link? Sí, el link del torneo. Espera un poquito porque ya entré al aula, ahora pará un poquito. No hay apuro, no hay apuro. ¿Y cómo hago? Salgo del aula y voy a... Vas a tus partidas y copias el enlace de la partida, viste, el link de la partida y me la pasas. Ah, perfecto, ahora un poquito. Bueno, de mientras yo les comento que estamos en el torneo ajedrecista nocturno, bienvenido. Les aviso que está. Todavía quedan 20 minutos del torneo. Y nada, estamos mirando ahí que Samuel Aller tiene 21, Gonza 29, tiene 18, igual que R. Manzanares. Está peleadito el final, sin pay. El Roger entró también hace un ratito. Lo que pasa es que se salieron, no debieron haberse salido. No debieron haberse salido, se tenían que haber quedado. Bueno, tablas el Facu, hizo tablas con Gonza. Tan bravo los Facu, ¿eh? Y mientras tantos, 26 jugadores, ¿eh? 26 jugadores, gente. Está saladísimo el torneo. Joder, mira, coño, yo qué. ¿Pudiste? ¿Cómo? ¿Se te complicó? No puedo. Para un poquito, a ver. Voy a mi perfil. Ah, tú hiciste tabla con Roger. Acá la tengo, acá la tengo. Ah, ok. Justo había llegado a la partida tuya, ¿podrás creer? Y justo la, sí, justo la estoy copiando. Me acordé que era una de las partidas que tenía acá, había cuando yo hice el emparejamiento entro a ver si están jugando. Y me acordé que yo entré a la partida de ustedes. Entonces me quedó grabada, o sea que voy a aprovechar y ya subo tu partida. Soy más rápido que vos, aunque no lo creas. Bien.
Ahora, ahora tengo que ir a... al aula. Al aula. Exacto. Sí, voy a hacer el link que tengo en... Ahí va. Roger, si está por ahí, Roger, y querés entrar, nos comentás un poco vos también. Mucho mejor. Ahí voy a poner la partida entre Roger y Álvaro. Sí, espérate que quiero dar vuelta. ¿Qué querés dar vuelta? ¿La partida? No, la misma. Quiero poner las negras para mí. Acá, ahora sí. ¿Pudiste? Dale, ok. Dale, Roger, si hace un ratito entraste en el Meet. No, pero para un poquito. Está ¿qué? Mal acá. ¿Por no, qué? No. Si yo fui con... ¿Qué pasó acá? ¿Para cacho? ¿Qué pasó, Roger? Yo fui con negras, está bien. Y quiero girar el tablero, José. Lo que pasa es que el que manda acá con el tablero soy yo. O sea, si vos querés verlo del lado de las negras, te va a salir un poco más caro, ¿eh? Sí, pero ¿la podés poner del lado de las negras? Lo puedo, sí, pero quería ver si entraba Roger, porque si entra Roger, acordate que los espectadores les gusta mirar con las piezas blancas del sí, lado. Entiendo. Pero bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, va, ahí entró el Roger. ¿Cómo estamos, Roger? Un gusto escucharte. Bien, igualmente. Ahí la partita que hemos jugado con Álvaro bastante interesante. Hola, Roger. No querías tabla, ¿eh? Ah, no. Bueno, que te pensé como 4 veces la tabla o 5. No, pero estabas mucho mejor, Álvaro, para ganar. Yo dije, alguien tiene que ganar. O gano yo, o Álvaro me gana, pero acá hay un ganador, dije. Y por un momento, yo estaba perdido, Álvaro. Ya no podía más, te juro que ya no quería más nada. Tenía el cerebro frito. Bueno. Sí. Bueno, gente, por tercera vez estamos viendo una escandinava en la noche de hoy, ¿eh? Parece que la escandinava es como el arma favorita de muchos jugadores, por lo que veo. Y la moderna. Ajá, y la moderna. Bueno, acá veo que Álvaro utilizó la variante con caballo F6, la variante Marshall. Y Roger ocupó el centro. ¡Opa! La variante portuguesa, Álvaro. Sí. Los portugueses en el otro día estaba mirando una partida de ¿sí? los portugueses con los chinos. ¡Ah! Fue imponente, ¿no? En el campeonato mundial, en las Olimpiadas, creo que fue en el año 95. Bueno, ahí está interesante, pero no sé si me salió. Yo esperaba un F3 ahí, ¿no? F3 es la línea principal, ¿correcto, sí, Roger? Era la mejor. Teóricamente se reconoce que F3 es mejor que caballo F3. Sí. Acá lo único que te voy a decir, Álvaro, que la gente prefiere dama de 5. Para que el caballo salga con diferencia de tiempo. El caballo con C4 me corre la dama. Ese me gana un tiempo. En realidad, dama de 5, te muestro la teoría. ¿Para qué voy a poner el crucify de ayudante? Dama 5 y queda una caminada. Claro, el tema acá es que vos siempre ganás tiempos tocando el caballo. Y después, con caballo C6 y torre D8 y en roque, le apretás mucho el peón, ¿ves? Sí, comprendo. Entiendo, no la vi. Por eso. Teóricamente se reconoce, inclusive acá me acuerdo que había unos análisis muy interesantes con alfil F3, caballo por D5, alfil por D1, caballo C7 jaque, rey D8, caballo por A8, alfil por C2, y esto es un análisis re loco, te aviso. Contra alfil F4 me acuerdo que había un análisis con E5. Y en caso de peón por peón, alfil B4 jaque, y se armaba todo un lío tremendo, y al final el blanco salía con ventaja. Pero me acuerdo que en algunos bullets lo he jugado así, porque es muy difícil jugar de blancas. Ves que el caballo sale con ganancia de tiempo, se arma lío, como dice, se arma lío. Está bueno. En esa posición que le doy, que le meto el alfil en B4, sí. Claro, me pierdo ahora con la... Bien. No, porque la respuesta de la portuguesa es justa, pero no puede, porque está el peón en C4. Pero yo esperaba el jaque con alfil en B5. No, eso es otra línea. Correcto. Es la línea principal de los portugueses, siempre y cuando bajan en F3 también. Ah, en vez de caballo F3, jaque, decís tú. Claro. Y ahí tengo que volver con el alfil. Uh-huh. O tapar de caballo, pero vuelvo con el alfil.
Sí, bueno, sí, ya, sí. No se dio así. Sí, sí. Te entendí, sí, sí. Álvaro demostrando que está estudiando. Ojo con Álvaro. Álvaro una línea bien repasada ahí. Sí, sí. Sí. ¿De qué te salvaste, Roger? Practicando las caminadas modernas. De la que me he salvado. Isaías, bienvenido, Isaías. Un abrazo grande para vos, gracias por seguir. Les cuento que nada, están jugando un torneito. Esperen que les paso el aviso a los compañeros que están en el chat. Estamos jugando un torneito 3 con 2, se pueden sumar. Bueno, avanzamos un poquito, gente. Dale. Porque si no, esta partida es re larga. Y con dos comentaristas ni quiero saber. No me voy hasta mañana de acá. No, resumiendo un poco, digo, creo que los dos están terminando el desarrollo, lo cual me parece súper bien. Me parece que el contraataque de las negras en el centro también debe estar bien, porque esto se logra gracias a que el alfil no puede dar este jaque. Exacto. Si pudiera dar ese jaque, estábamos en problema, ¿no? Sí, estábamos en problema, sí. Porque no teníamos. Pero forma me dio jaque con la dama, en la 4. Te dio jaque. Buscaste el cambio de damas y acá no. Roger dice: no, nada de cambio de damas. Y comiste acá. Upa. Comiste ahí. ¿Y qué pasaba si comías acá en D4? Que no entiendo. Caballo por. Caballo E5. ¡Ah! ¡Qué jugada sorpresiva! Caballo el 5, ¡qué masazo! ¡Qué mala gente! Sí, no había visto tampoco, menos mal que comí. te comía la pastilla. Y ahí va, ojalá me coma ahí entonces. ¡Qué bandido! No se puede confiar en esta gente. Bueno, caballo C6. Dijiste, voy a dar ese centro a la olla. El hombre avanzó. Opa, quiere abrir el centro porque, claro, quiere aprovechar la mala situación del rey, ¿no? Yeah. Exacto. Peón por. Saca el caballito. Ay, yo pensé que ibas a jugar jaque de torre. Jaque de dama. Tapó. Y ojo el doblete. Ojo el doblete ahora. Sacaste el caballito. Sí, pero saca el caballo. Ahí. Claro. Y acá. ¿Y acá qué pasaba? Caballo por alfil. ¿Comés de dama o de peón? De dama. De dama, ¿no? Dama por. ¿Y esto no es peón de menos, Roger? Sí, pero. Me valió comer con el caballo ahí también, ¿no? Pero no me animé. Ah, ok. Porque de dama parece interesante, ¿no? Porque podés jugar acá. Y ahí, si se va de dama, traer la torre, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pensé que debo tener compensación con esas columnas abiertas por el peón. Porque, ¿sabes qué? Estaba mirando acá que hay un chistecito con torre 1. Porque acá con torre 1 el negro puede enrocar. Porque no sirve dama por alfil. Porque te juegan. Sí, la estaba débil. Claro, torre acá y te quieren dar mate, ¿no? Claro. Había un chistecito ahí interesante. Bueno, caballo a 3 jugado, enroque. Bueno, acá por lo visto las negras tienen un peón de más, muy sano. La posición de las blancas acá empieza a flotar. Opa. Acá cae el peoncito. Uy, cayó el peoncito. Ahora sí, peón de menos, ¿no? Ahí dama de 3. Obviamente no podés cambiar dama. Mirá qué insistente que está Álvaro. Ahí claveteaste. Como que lo obligué, o sí, cambiamos sí. O cambiar. Y sí. Ahí fue un error. Esto sí, tiene es pinta, ¿no? Y esa línea, me gustó sí. Esa línea. Y dije, sí, me va a comer, dije. Entonces, por ahí. Te la jugaste. Sí, acá no hay que comer. Lo que pasa es que si no comes, ¿qué hacemos? Claro, pierdo la fe si no como también, ¿no? Claro, exacto. Claro, la última. O F5, pero viene F3, me parece, por ahí. F3. Sí, pero me metes ahí. Y ahí perdí la chip. Bueno, es un intercambio, ¿no? Es un intercambio. Sí. Sí, igual acá cuidado que había una intermedia, ¿no? A ver. Sí, esa no la he visto. Yo tampoco, ¿eh? Me la sopló un amigo. Me la acaba de soplar un amigo. No, acá hiciste lo más natural, Álvaro. Todos hubiéramos hecho lo mismo. Sí, pero el caballo me quedó cerrado, no lo podía sacar. Claro.
Ahí, sí, estoy... No podía volver el caballo. Había dos caballos comiendo pasto. El blanco y el negro. Ahí cambiaste de opinión. Sacaste la torre. Y ahí activaste la torre. Ah, qué bueno que se puso esto. Acá dijiste no. Opa. Va ahí bien. Ahí lo fui citando como 40 veces. No quería. Claro, Acá parece que tenías que jugar activo todavía. Y la idea tuya, Roger, es jugar F3 y traer el rey. Parece que ese era el plan. Pero viene B5, me parece, José, ahí para... A ver, para, torre para 7. B5, C4. Igual la idea no es dejar que te patee. No te da más remedio. Saco el caballo también. Sí, me pero voy, acá. Me voy a C4, saco el caballo. En realidad también pasando eso. Sí. No, para activar la torre, ¿no? Poner la torre por atrás. En C7. En C7 o B7, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? O sea, podemos jugar torre aquí. Parece ser la jugada, ¿no? Y a B4 irte de caballo. El problema es este peón ahora, ¿no? Sí, es peón cadenial. Porque de caballo 4 viene F3. Sí, F3 parece siempre estar atenta. Para así traer al rey y evitar que el caballo. No, que no. Sentí que no tenía tiempo, puse F3 ahí. Bueno, torre ahí, él defendió, ahora sí, F3, y acá se está haciendo un airecito. Claro, el tema acá que es verdad, sacaste el caballo, pero la torre se activó, ¿no? Pero resultaron muy importantes esos peones doblados en el final, tú sabes, uh-huh. ¿No? De casualidad, obviamente. Sí, sí, claro, porque el tema es que este jaque no funciona porque sacas el rey y estás de mate al fondo. Claro. Ale López, bienvenido, nuevo seguidor del canal. Opa, bienvenido, mister. Y ahí le gano un tiempo con F6. Uh-huh. Y abro el rey. Bien, ahí le mando el enlace a los compañeros que quieran sumarse a jugar al link. Sí, acá te lo... Y claro, no quisiste comer el peón para no hacer tablas, ¿no? Sí. O sea, sigue con peón de más, pero... Tenía torre de 2, ahí entraba con jaqueo también. Mm. Sí, caía C5. Sí, había, claro, porque, claro, te come este y tu torre viene para acá. Habría que contar, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, decís tú. Y se pone peón de A. ¿Así? Claro, ya se queda con peón pasado. Sí, tiene torre B6 y si traes la torre, tiene torre B4. Esto es acá. No, lo que pasa es que ahí. O sea, la idea es comer y ponerse ahí. Por atrás, ¿no? ¿Sabes qué? Luego torre B6, torre C5. Sí. Podría ser. No, ahí. A lo que pasa es que los finales de torre. Torre 4 parece una jugada sana, ¿no? Ahí torre jaque. Tapaste. Y este final, peón de más, pero dobladito. Doblado. Hay que ver, ¿no? Este final está, parece que las negras están mejor. A primera vista. Ahí veo que avanzaste los peones. Claro, tenés que cortarle. Hay que tener cuidado con el rey de 5 que siempre ataca dos casillas, ¿no? Y vos solo podés, solo tenés una, ¿viste? Sí, sí. O sea, el rey cuando esté en D5 tiene dos casillas para entrar. Y vos para defender solo tenés una. O E3 o C3. Entonces, sí, ahí si quedaba cerrado, me ganaba con ese rey de 5. ¿Eh? Sí. Ahí G6, bien jugado, me gustó. 3-5, parece que las negras están ganadas, ¿no? A primera vista juegan rey de 5 y me parece que están ganando la partida. Ahí te están dejando ahogado. Ahí entró el rey. Cometí un error ahí. Ahí tenía que haber dado la partida. Claro. Ahí estuvo el error. Claro. Tenía que haber hecho. H5, sí, lo que dice Roy. Sí, porque está en Subwan, porque ahora tiene que mover el rey y ahora tu rey está... Y ahora mira todos los tiempos que necesita, ¿no? Sí. Claro, al jugar de la otra manera, acá el rey come y acá sacas un peón libre muy rápido, ¿no? B4 y establas. Y ahí me olvidé, lo comí en el apuro. ¡Ah! Me
me quería morir. Ah, porque claro, no comió Álvaro, no comió, no comí, tenía que comer. Me apuro, digo, sí, sigo expreso y no lo comí. Y acá Roger tenías peón por peón. Te quedabas con este peón de más acá. Sí. O sea que los dos no se pusieron de acuerdo ustedes, ¿no? Porque ahora hay que tener cuidado porque en el final el rey está muy cerca del peón H, ¿no? Sí. Acá parece que el jaque correcto era acá, Roger. Porque hay que tener cuidado con este jaque. Que no vaya. Si hay un jaque, el rey está muy cerca. Si cambia damas, me refiero. Perdón que no me expresé bien. Ah, claro, sí, sí. Hay que tener cuidado. ¿Y ahí cómo sigue? Ah, no sé. Lo que pasa es que no importa lo que hagas, te va a comer un peón. Y mi idea era. Las negras, mi idea era proteger el peón de A5 también al mismo tiempo, ¿no? Y en lo posible, el peón de H6. El H7, digo. Sí, no, ya que estaba a esa altura, ¿no? Sí, acá. Cuántas veces le ofrecí tabla, mi amigo. Como 7 veces. Bueno, y acá está, comiste el peoncito, pero ahora le toca a las blancas. Y ahora le toca a las blancas. Y el rey tiene que ir hacia abajo. Y yo siempre con casilleros negros. Tenía de acá, ¿no? También. Sí. Claro, igual la dama no puede venir a tapar porque le comes este peón. Jaque ahí. Ay, tampoco. También viste el jaque en el 4, me parece, de la negra a la próxima otro. Sí, vi esa línea, pero ahí ya cuando estaba hackeando se me fue. Pero sí vi eso. Traer el peón ahí. Sí, acá ya no. Bueno, interesante partida, Para los dos lados, porque al principio. Me parece que las blancas quedaron muy bien, después como que sufrieron un traspié, hay que analizar la apertura. Y después las negras quedaron con un peoncito de más limpio, Álvaro. Sí. Te faltó estabilidad para mantener la posición, ¿no? Me falta final de peones, claramente. Bueno, ese es otro, como decía un viejo amigo, ¿no? Solo sé que me faltan tres cosas para jugar bien al ajedrez, ¿no? ¿Cuál es? Apertura, medio juego y final. Claro, ¿no? Ese es un proverbio viejo, ¿no? Solo tres cosas también, amigo. Todo nos pasa. Ahí me ganaba el peón, pero yo empezaba con los jaques también, ¿no? Si él no hacía jaque en D3, ¿ah? Me ganaba el peón de H7, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ahora empezaba yo con los jaques. Sí. Tenía B4 ahí. Claro. Y tenía, ahí tenía, sí. Estaba B4 y se empezaba otra vez con. Sí. No, además el peón A es más peligroso. El peón A capaz que es un poquito más peligroso, pero no creo, ¿no? No, sí. Yo dije ya es hora ya de repetir aquí. ¿Para qué seguir arriesgándose, no? Sí, eso ya no corría. Bueno, Roger, la verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. El amigo Roger, que es de Perú. Que esté con nosotros, aunque él juega con ventaja porque él tiene 2 horas menos que nosotros, Álvaro. Claro, se levanta más tarde que nosotros. Entonces, claro, nos saca ventaja decisiva, Álvaro. Estas tablas tuyas, Álvaro, valen 2 puntos. ¿Cómo? ¿Por qué 2 puntos? Y porque jugaste con alguien que tiene ventaja, vos. Ah, pues decís en la puntuación. En el tema del tiempo de descanso. Ah, entendí. Dice que Roger se levanta tempranísimo. No, el tiempo de descanso, no te entiendo, José. Bueno, porque Roger está en Perú, tiene 2 horas menos que nosotros. Ah, ya. Por esa razón. Dale, perfecto. Bueno, igual dice que Roger juega el torneo de los truenos, ¿es así, Roger? Sí, ya me queda tiempo, me parece, para unirme ahí. Mira vos. Buenísimo. Bueno, gente, les mando un abrazo grande. Gracias por estar. Bueno, y nada, abrazo, nos veremos, nos hablaremos el miércoles que viene. Dale. Cuídense. Saludos. Buena partida. Gracias. Nos vemos. Bueno, gente, acaba de terminar el torneo de Blitz. Lo acaba de ganar Samuel Arles con 29 puntos. Wallandale terminó con 22 y R. Manzanares con 21 puntos.
Un poquito más abajo tenemos al Gonza con 19. Tenemos a Cancerbero Pine con 18. Strategy, opa, está Strategy, no lo había visto, 17. Harisem de Perú, 13. Uruguayito, 11. Y después, bueno, varios compañeros que estuvieron acá inclusive en el chat, como el amigo Alevigi, Mench. Mench cerró la cuenta. Acá apareció el link, es el link de... ¿Qué es eso? Ah, cerrada por inactividad me parece. Qué lástima. Maya, bienvenida. Pa, cuánto hace que no te veía. No hacía mucho, pero igual. Bueno, denme un segundito que voy a guardar esto. Esto merece publicidad, por supuesto. Denme un segundito que voy a guardar la tabla de posiciones porque después se me pasa. Y creo que el Sinpei andaba por ahí. Sinpei, si querés entrar, pichamos tu partida y damos por terminada la jornada, ¿no? ¿Qué te parece? Con tu última partidita. No sé si estás despierto, Sinpei. Si estás despierto, dale con fe. Mientras estoy haciendo algunas cositas, entrate, metete en el Meet. Ahí está entrando el Sinpei. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Ahí me oí, José. Perfectamente. Mejor imposible. ¿No te hace eco? No, para nada. No. Nada de no, nada. Porque si no, te escucho. No, impecable. Bueno, Sinpei, vamos a bichar tu partidita y me parece que la última, ¿no? Porque los demás compañeros ya deben de estar durmiendo ya a esta altura del partido. No sé. Estuvo buenísima la partida. Ah, no es polies. No es polies, digo nada más que estuvo buenísima. Dale, ahora vamos a ver esta partida. Para que la estoy subiendo. Déjame un segundito. Para que la podamos analizar. ¿Estás en el aula? Lo que pasa es que estoy en el... Sí, estoy en el aula, pero estoy en el... ¿Está bien? Estoy en el aula ahora y en el Twitch. Ah, ok. Bueno, no escuches el Twitch porque si no el Twitch sale muy muy retrasado. Te aviso. Ya. Buenas noches, Lucho. Claro, Maya nos estaba contando que andaba trabajando. ¿Cómo va a pensar? El pensado, Francisco, se acaba de jugar la primera ronda y estamos analizando las partidas. O sea, mañana van a tener toda la información, por supuesto. Maya preguntaba si había torneo. Ya hubo torneo. Acaba de finalizar. Es el torneo que acabas de ver en el Twitch ahí. Ahí está la lista. Acaba de finalizar en este preciso instante. ¿Hace cuánto? 4 minutos. Hace 4 minutos terminó. Entonces ahora lo que estamos haciendo... analizando las partidas del pensado, donde jugó en este caso Sinpei contra Nicolás Juanico, ¿correcto? El Sinpei que está haciendo... Yo te escucho, José. Perfecto. Como estaba presentando, me callé. Bueno, jugaste una inglesa, Ana, estimado. Arrancaste ahí con una inglesa, por lo que veo. Cuando vos quieras, veo que te gusta el fiancheto del flanco dama. Alfil G7, alfil B2. Claro que estoy experimentando aperturas, ¿eh? ¡Opa! Estás jugando este tipo de aperturas donde no pelea tanto el centro, ¿no? Después lo busco el centro, sí. Ah, pero, al mejor estilo. O sea, espero al rival, digamos. Bien, ahí bueno, ya veo que no esperaste demasiado, te tiraste con todo para arriba. Hiciste comer de caballo y bueno, te quedaste ahí con una posición de peones centrales que parece un poquito mejor. Sí, las negras ahí se demoran un poquito en desarrollar el caballo y enrocaste. Me parece bien. Caballo F6, alfil F3, le tocas la fruta. Sacó la dama y torre 1. Bueno, esto me hace acordar a la apertura alequine un poco. Hay unas posiciones de alequine medias parecidas. Con ventaja bastante clara de las blancas. El tema de las negras tiene que tener mucho cuidado con este alfil, ¿no? Porque si le jugás un H3, ya estás amenazando cosas feas. Él reacciona al flanco dama y vos decidís cambiar. Sí, si no cambio, pierdo el peón, ¿no? Sí, la opción que tenías era avanzar el peón, ¿no? A quinta. Que es media rara, pero tiene cierto sentido táctico, ¿no? O sea, peón por, y acá, si juega torre por,
le estás haciendo unos rayos X medio feos ahí, ¿ves? Es medio táctico esto, ¿no? Sí, esa no la vi. Es muy difícil, muy difícil. Y él tampoco, porque no me lo hubiera jugado, ¿no? No, pero bueno, era un chiste nada más. Y la otra jugada que podías hacer es lo que estábamos hablando, ¿no? Una jugada intermedia. Y no puede comerte porque le estás amenazando a G4. Está perdiendo el alfil, sí. Claro. Puedes jugar H5, ¿no? Seguramente la jugada sea H5 para evitar G4. Pero bueno, peón por. Sacaste la dama atacando el peoncito y tocando el peón de 7. Te amenazó el caballo. Sacaste el caballo. Acá yo empecé a quedar mal. Acá sí, le diste un poquito de contrajuego. Quizás dama de 3 sea un poquito mejor, ¿no? Para evitar el enroque, ¿verdad? Por dama por E7. Sí, pero para dama de 3. Sí. Dama de 3 capaz que tiene temas con. Tiene temas con la casilla G4, quizás. ¿Algún caballo G4, dices tú? Podría ser. Sí, sí, sí. No sé, me pareció nomás. Bien, era una opción, ¿no? Ahí se fue de dama, te fuiste de dama para el otro lado, él aprovechó a arrocarse y enseguida activaste la torre, ¿no? Él acá decidió cambiar. Pensé que me iba a jugar torre C8. ¿Torre C8? ¿Qué hacías a torre C8? Iba a cambiar y iba a volver a poner la torre C1 de vuelta. Cambiarle todo, ¿no? Algo así. ¿Acá? Sí, sí, lo que pasa es que ahí tenías este chiste, ¿no? Sí, pero puede cambiar, comer con jaque. ¿Cómo comer con jaque? Ah, torre por C1, decís tú. Sí, como de alfil, ¿no? No, de alfil, ahí va, para que no te cambie. Interesante. No, porque me come de dama, claro. Ah, no, pero tiene dama C6. No, dama C6 no, tiene dama C7. Ah, dama C7. Pero no importa, le ganás la calidad, ¿no? Claro, porque no es lo mismo con dama C6 que como la dama. Sí, sí. No, está bien. Sí, podía ser. Torre C1 acá. No, está bien. Comiste de torre. Y entonces ya estamos a poco de entrar al final, ¿eh? Sí, sí. Porque entramos, cambiamos las damas y ya para mí ya es final. Sí, acá jugaste dama C6, cambió damas, sacó la torre. Bueno, y acá estás bien, ¿no? Porque este peón quedó muy débil. Sí, pero fíjate que acá tenía miedo, yo acá en este momento tengo miedo que me juegue 5. ¿Es 5? Es 5. Porque, claro, no podés comer porque le activas la torre, claro. Tenía temor a E5. Aparte también tiene caballo de 2 en su momento ahora, ¿no? Sí. Después que juegue yo, caballo de 2 me... Y acá si juegas torre C4 para comerle este y defender, caballo de 2. Por ejemplo. Torre por... Es peón de más, ¿no? No sé qué piensan los compañeros. Sí, pero fíjate que después de caballo por me puede jugar alfil H3, ¿no? Ah. Y mi rey está inactivo. Y tu rey queda un poquito raro, ¿sí? Sí, bueno, claro, mientras él no tenga columnas abiertas, cerrás la posición, acomodás la torre y traes el caballito, sí. ¿No? Sí, es medio arriesgado, estoy de acuerdo contigo. Mientras no te metes mate en el fondo, es lo que pasa es que estos son dos peones, ¿no? Ojo. Lucas, ¿cómo andamos? Sí, dos peones ligados. Sí, Roger dice que alfil H3 da miedo. El tema es que hay que estar cuidándose de no tener mate en el fondo. Lo que pasa es que después que actives la torre y pongas a defenderte, activas el caballo y el peón A va como bólido. Sí, pero tengo que jugar con rey de menos, José. ¿Vos decís que estos dos peones no compensan tu rey?
No, creo que compensa porque el alfil de casillas negras de él no juega tampoco fácil. Y el alfil no puede venir a la defensa, cuidado. Porque No, si... el alfil de casillas negras no Sí, entra rápido sí. a... Digo que si quiere defenderse del avance de los peones, son mucho más peligrosos. Porque vos en el momento que juegues torre C4 y torre C1, pone... lo que pasa es que yo estoy haciendo jugadas ultra defensivas, no es necesario. Pero acá, Sí, sí, caballo, sí. caballo. Pongo la torre por acá, el caballo en C4 y se van los pepes. Son Cierto. dos mochuelos. Son, es Yo muy... todo. No vi la idea de comerle el peón. No vi la idea de comerle el peón, sino que me enceguecí en que me iba a meter el alfil en H3. Suena peligroso. Suena a peligro. Y hay un F4 para las blancas. Sí, tenés razón, Roger, también, ¿no? No, lo que pasa es que es muy bueno, ¿no? Torre, tenés la torre, tenés F4. Sí, era una posibilidad, por supuesto. Era una posibilidad. Lo que pasa es que si no ves hasta el final se complicaba. Bueno, E6 jugado las negras. Bueno, acá activaste el caballo que estaba comiendo pasto, me dijo Lucas. Acá él hace un sacrificio temporal, pero te ataca el peón de peón central. No, claro, aparte me lo ataca con doblete. Sí, acá el caballo estaba en el aire. ¿Cómo podemos aprovechar este caballo en el aire? A ver, alguien que me tire un... No, creo que esté en el aire porque me come el D4 tocándome la torre y el caballo, ¿no? Sí. Claro, con... Claro, tengo torre C6. Torre C6, alfil D4. Después de que le como el caballo, ¿verdad? Por C3 y torre por C3, ¿correcto? Sí. Alfil D4, torre C6 y él tiene que venir a hacer algo, ¿no? Y ahí me siguen quedando los dos peones libres. Sí. Igual acá la pareja de alfiles es... tiene buena Claro, pinta. tiene la pareja de alfil. Sí. Sí, acá dijiste vamos a cambiar. Y él decide comer el peón central, voy el peón de Acá D6. tiene algo mejor que dejarse comer el peón ese a cambio del peón central mío. A ver, Y yo ¿cuál? creo que era mejor alfil F6 de él. ¿Ahora? Sí. No, o sea, defender el peón y para alfil F6. ¿Avanzar el peón, decís tú? Sí puede ser, ¿no? ¿Al D5? ¿Así? Y después alfil F6, tal vez. Sí, te está amenazando caballo por peón, cuidado, ¿no? Y alfil por Claro, por D4. eso, me está amenazando eso. Sí, igual acá tú tenés a 3, ¿no? O incluso a 4. A 4 no recupera. O sea, a 3 le vas a comer el peón. Con a 4 es Sí. otra posibilidad, ¿no? Pero no estás comiendo este peón. Ah, está bien, sí. No, parece bien. No, acá parece más razonable comer este peón, ¿no? Y después volver, ¿no? Además, este alfil viene acá y se come este peón de B3. Sí, Está creando amenazas. Creo que esta es la directas. amenaza principal, ¿no? Sí. A ver qué pasó en la partida. Alfil por D4. Vos te comiste este. Ahora ya no puede comer. En A2. Jugó D5. Y acá se dejó comer el alfil. Y creo que allá no hay problema, ¿no? No, y acá después de poco después hicimos estable. Sí, Porque acá. acá le tengo que comer el caballo porque si no Claro, te mi come el alfil peón. no me lo va a comer. Sí, acá entraste en un final puro de muy de tablas, ¿no? Y acá medio Y acá difícil. hicimos tabla, ¿no? Porque no puede tirar el rey No, prácticamente él. no. Y obviamente no puede ir a H5 por el mate. Exacto, sí. Sí, muy parejita acá. Bueno, tuvo su momento de emoción, ¿no? Cuando entró ahí con la torre C2, como que dio un poco de vértigo. Sí, en un momento yo pensé, digo, si llega a jugar la torre, la saca de la columna,
por ejemplo, la columna B, tenía un alfil C6 clavándole la dama que si me come lo mate. Ajá, sí, sí, sí. Era un lance, digo, está, ojalá si no, no, no cayó. Bueno. Bueno, arrancaste con medio puntito, Sinpei, vamos arriba. Vamos arriba, José. Bueno, a descansar. ¿Mañana tenés actividad en el canal? ¿Qué tenés mañana? Contale a los compañeros. Bueno, mañana es jueves, mañana es el último día del preclasificatorio de Trueno, que cada vez está mejor, más emocionante, con más amigos que se suman. Vos, el otro día, perdona que te corte, el otro día entré y había 1100 personas mirando. ¿Qué estabas haciendo? ¿Te estabas haciendo un baile de ululú? ¿Qué estabas haciendo? No, porque yo me pongo a hablar de cualquier cosa, dentro del ajedrez. Ajá. Dentro del ajedrez me pongo a hablar de esto, de aquello y lo otro. Y estábamos hablando de, primero del torneo, explicándolo, cómo era el asunto del torneo. Y cuando finalizó el torneo me puse con las correspondencias. Ah. Adelantando Opa. Lo que iba a ser los torneos de correspondencia de la U64. Claro. Y la gente se prendió. Gustó mucho, porque lo que pasa es que muchos no se animan a jugar las de correspondencia porque por el asunto de que hay tramposos a veces. Cierto. Pero aún no hay tramposos. Puede ser alguno que entre y que haga uno nuevo, sí, que entre con la malicia. Ha pasado que alguno siempre está molestando, pero bueno, lo identificamos enseguida. Lo identificamos. Con malicia, José. Sí, entra, sí. Vos te das cuenta que son cuentas nuevas. Claro. Ahí te das cuenta enseguida lo sacás. Son cuentas nuevas que entran con malicia a hacer trampa, pero los que están no son tramposos. No. Y bueno, entonces estábamos hablando de hacer el torneo, que íbamos a hacer torneos por correspondencia, les gustó mucho. Ajá. Porque yo les conté las propiedades positivas de los torneos por correspondencia, que están muy buenos. Sí, sí, ahí Roger estaba confirmando, sí, estaba confirmando lo que tú decías. Sí, yo miré un poquito, yo estaba trabajando, pero cada tanto escuchaba o miraba, cada tanto me pegaba una vuelta, y vi que estaba mostrando las partidas por correspondencia, que están muy buenas. Bueno, más allá de todo, Sinpei siempre me manda las partidas por correspondencia, esas que hace sacrificio, esas cosas tan buenas. El remate ese de la torre en C3 y darle mate con la dama y el alfil estuvo bueno, y siempre me está mostrando algunas partiditas. Y la verdad es tan bueno porque practicas un poco la apertura también, ¿no? Claro, te permite eso, te permite mucho análisis de apertura, sí, mucho análisis de videojuego, de táctica, de final. O sea, uno puede planificar con tiempo. Cabe aclarar que yo te muestro las partidas después que han finalizado. Sí, claro, sí. Cuando finalizan, mira esta partida. Claro. Yo no voy a mostrar las partidas antes de que finalicen, para no dar lugar a nada. Claro, ni siquiera especulación. Las cuando las mostré, no mostré, dije, voy a mostrar las que finalizaron. Es así. Claro, me imagino. Bueno, eso es el plan. Mañana los horarios están en la web, la64.com. Ahí va. La64.com, entran ahí, están todos los horarios. Es muy fácil, arrancamos en la mañana de Latinoamérica. Ahí va. Y en la tardecita de España. Un lindo horario, es hermoso el horario. Acá, aparte permite para desayunar con tiempo, un bañito, todo con tiempo, ¿verdad? Todos los chiches. Claro, tarde. Bien, y hablando de apertura, Sinpei, a la tarde tenemos, ¿a quién tenemos a la tarde? ¿Eh? ¿A quién tenemos? Mañana es jueves. Mañana está la tía Vicky. Está llena de problemas. Vos con la apertura, pero tía Vicky está llena de problemas. Está llena de problemas la tía, o sea que mañana hay que ayudarla. La tía está a las 16 horas, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ah! Tía Vicky está a las 18. 18 horas, 30, ¿no? Me parece. 18. 18 horas, sí. 18 horas de Uruguay. Que serían las 20 horas, las 20 horas, ¿no? No, 22 horas, ¿no? 22 horas argentinas. Yo mañana voy a poner la plaquita con anunciando la programación de Tía Vicky, que tengo los horarios también de la plaquita, ¿te acordás? Sí, claro. Así que voy a poner con los horarios. Y también, para el que no le alcanza... Está llena de problemas. Hay que salvarla. Y después van todos sin problemas, porque ya solucionaron los problemas con tía Vicky. Ahí va. A ver las aperturas contigo. Exactamente. O sea que mañana tenemos jueves completo.
empezamos con el Sinpei desde La Coruña, España. Volvemos con la tía Vicky con sus problemas. Y después terminamos conmigo con el tema de las aperturas y el torneo temático. Sí, mañana va a estar bueno, mañana va a estar bueno, sí. Bueno. Bueno, un abrazo bueno, grande. José, le mando un abrazo a todo el mundo y será hasta mañana. Hasta mañana, Sinpei. Cuídate. Abrazo. Chau, chau, que descanses. Gracias. Bueno, estuvo el amigo Sinpei, y yo me voy despidiendo despacito. Nada, saludar a los compañeros que estuvieron ahí. A último momento vi algunos mensajitos de Francisco, de Mía, de Lucho, 82. Y claro, como estaba comentando la partida, muchas veces veía los mensajitos, pero no podía hacer todo a la vez. Y nada, esta fue la primera ronda del torneo, del torneo pensado online. Y nada, mañana será otro día, gente. Les recomiendo poner el despertador, 11 de la mañana para Latinoamérica. Un poquito más tarde para los amigos del Pacífico. Un poquito más temprano para los amigos del Pacífico. Pero bueno, estaremos acá. Mírense en la agenda, dice los horarios. Les mando un abrazo grandote. Les voy a mandar un ray al amigo Pavlox. Le voy a mandar un ray al amigo Pablo. Ah, pero no está jugando. Pará, no está jugando ajedrez, Pablo. ¿Qué está haciendo, Pablo? No lo voy a mandar con Pablo porque no está jugando ajedrez. Los mando con manito de plomo. Pablo, no sé, está como dibujando ahí. Bueno, Pablo, nada. Eso a Pablo, bueno, volvemos a Pablo, entonces. Pero Pablo está haciendo unos dibujos, no sé qué está haciendo. No está haciendo ajedrez. Roger, gracias. Lo que pasa es, no sé qué está haciendo el amigo Pablo. Está haciendo unos dibujos. Bueno, está bien, me convenció. Ahí, arrancamos. Nos vamos con Pablo. Cuídense, mucha gente. Cuídense todos.